Latinus paga por difundir información contra el gobierno del presidente López Obrador. Una manera frecuente de difundir noticias falsas, desinformación o notas negativas es pagando pautas en redes sociales para tener un mayor alcance. Así lo hace Latinus y su estrella Carlos Loret de Mola. El portal informativo Los Reporteros MX publicó una investigación en la que revela que Latinus paga a la red social Facebook para que difunda la información de Loret. La investigación da cuenta de que Latinus ha pagado 2,757,091 pesos en publicar contenidos contra el presidente López Obrador. Así se gastan el dinero que les entregan 9 empresas vinculadas al sector farmacéutico y a familias de políticos. Pero aquí vemos algunos ejemplos de notas pautadas. La tragedia de la línea 12 noquea a los delfines de AMLO. Por esta nota pagaron unos 125,000 pesos para circularla. Otra nota dice: López Obrador se quiere reelegir sin ninguna duda, declaró Vargas Llosa en una entrevista con Loret de Mola. Para difundir la entrevista de Vargas Llosa en redes sociales, específicamente en Facebook, metieron casi 45,000 pesos. O podemos ver estas pautas con sesgos electorales publicadas en mayo pasado. Bueno, así se las gastan Latinus y Loret. Pero mejor sería que Carlos Loret informara a la opinión pública cuánto gana y quién le paga. Y si en verdad tiene ingresos por 3 millones de pesos mensuales. O al menos que nos diga cómo le hizo para comprar 13 departamentos junto a su esposa y su cuñada por un valor de 100 millones de pesos. Solo en la Ciudad de México, según las investigaciones publicadas por la revista Contralínea. También queremos aclarar que estos 100 millones de pesos en 13 departamentos son el precio de la escritura, así que hagan sus cuentas.